un ejemplo de cuatro niveles. Es decir, que la cantidad va a ser bastante grande. Vamos a colocar los números. ¿Tendremos? ¿Cuál es la clave? Lo que vimos anterior, ¿verdad? En este caso, según los niveles, lo voy multiplicando. Esa es la clave. En el primer nivel lo multiplico por 1. En el segundo nivel lo multiplico por 20. En el tercer nivel lo multiplico por 400. Y en el cuarto nivel lo voy a multiplicar todo lo que aparece ahí por 8.000. ¿Estamos ahí, compañeros? Compañeros, ¿están bien? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a encontrar ahorita los valores. Van a ir ayudando. A ver, Ventura. ¿Qué número aparece acá? 10. 10. ¿10 por 1? 10. 10, perfecto. Seguimos con Ventura. ¿Qué número aparece aquí, Ventura? 3. 3. 3 por 20. 60. 60. Muy bien. Gracias, Ventura. Vamos con otro compañero. Vamos con Jacobo. Jacobo, a ver, me va a ayudar. Tercer nivel. ¿Qué número aparece aquí? 5. ¿Qué número? Jacobo. 5. 5, perfecto. 5 por 400, ¿cuánto me da, Jacobo? 5, profe. 5, muy bien. 5 por 400, ¿cuánto me da? 2.000. Muy bien. Gracias. Seguimos, Jacobo. Vamos al último nivel. ¿Qué número aparece acá? 4.º nivel, ¿qué número aparece, Jacobo? 1, profe. ¿Qué número aparece acá? 1. 1. ¿Y 1 por 8.000 cuánto me da? 1. Muy bien. ¿1 por 8.000 cuánto me da? 8.000. Muy bien. Gracias, Jacobo. Entonces, ya que tengo en este caso los resultados de las multiplicaciones, que son en este caso, ¿cierto? Lo sumo. 8.000 más 2.000, 10.000. 10.000 más 60, 10 más 60. Más 10. En este caso sería 10.070. Quiere decir que esta tabla, con estos 4 niveles de numeración maya, es 10.070. Pregunta.